los túneles vehiculares y los nodos viales en proceso instalan iluminación LED, lo que genera un ahorro de entre 30 y 70% en el consumo de energía. Por eso quedaron ya obsoletas las luminarias de vapor de sodio. Osvaldo Reyes Ramírez, coordinador del programa de ahorro de energía eléctrica de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, informó que los túneles de Lázaro Cárdenas y San Ignacio, el de López Mateos bajo la Glorieta Minerva y el de López Mateos a la altura de Manuel Acuña, tienen ahora luz tipo LED y ahorran energía. En 2015 se invirtieron 38 millones de pesos en la colocación de lámparas tipo LED, explica Osvaldo Reyes. Hemos intervenido el túnel de San Ignacio, en el cual se reemplazaron las luminarias que teníamos internas y se pusieron 186 luminarias, teniendo ahorros hasta del 48%. También tenemos el túnel de Minerva, que también se intervino, el de túnel de Manuel Acuña, los proyectos nuevos como Santa Esther, que es un proyecto que quedó muy bien iluminado. La tecnología adquirida por el gobierno de Jalisco está certificada, por lo que no hay fallas en las luminarias, y en caso de haberlas, existe la garantía para que el proveedor las reemplace sin costo para las autoridades. De ello habla el coordinador del programa de ahorro de energía eléctrica de la Secretaría de Infraestructura, Osvaldo Reyes. Pedimos que sean de fabricantes reconocidos, que tengamos garantías por escrito, que busquemos las 100.000 horas de vida útil y que estén avalados por la NOM, que eso es lo que a nosotros nos da la garantía de que podemos tener elementos de calidad. Las obras que en 2015 ya cuentan con luz tipo LED son la zona 30 de la calle López Cotilla, las salas de juicios orales, el DIF Tapalpa y los nodos viales Santa Esther y los del nuevo periférico. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.